Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, cuéntenme cómo les ha ido, qué tal su día de estudio, de trabajo, cómo les fue con la actividad. Abigail, bienvenida. Sí, ingeniera, respecto a eso, creo que, bueno, yo no lo he podido enviar porque no sé al correo que íbamos a enviarle, ingeniera. Ah, a mi personal, o al grupo lo podía enviar también. ¿Y su personal dónde se encuentra? Bueno, estoy en el grupo, ahí estoy agregada y les compartí la tarea. Al chat personal. Al chat personal, perdón, okay. Tal vez no aclarar. Muchas gracias. Perdón, disculpa. Ahí sí. Y una pregunta, vaya, donde dice alumnos, ¿solo vamos a hacer el mismo cuadro o la vamos a poner alumnos, o sea, sí, nombres? Y ustedes van a ingresarlo con 15 registros. 15 registros. Ah, con 15 registros. Sí, con 15 registros. Nombres de alumnos ficticios y las notas también. Ahí en la imagen les dejé nada más la primer fila con valores así ingresados para que ustedes comprueben al momento de estarlo haciendo si les da ese valor, es que está bueno, si no, es de rebuscarnos, de tal vez modificar la fórmula, reestructurarlo, para que note este valor. Eso se lo di como una guía. Ah, bueno. ¿Y para cuándo más a más tardar? Si gusta, mañana. Mañana. Bueno. Es que fíjate que yo estaba haciendo el cuadro, pero la última parte donde dice promedio de trimestre 1, ahí solo lo dividió o lo multiplicó, porque las demás partes sí ya me dio todo. Pero donde dice práctica 1, supongo yo que son notas nada más, ¿verdad? Sí, donde en la dice práctica. Actividad. Uh-huh. Práctica 1, práctica 2 y práctica 3 son notas y cada una de esas tiene un porcentaje. Ya lo hice, los eso porcentajes. Ya lo hice. Ahora, vaya. Ahora dice ahí en el ejercicio que estas tres actividades son sumatorias y esas equivalen a la actividad práctica. Sumamos las notas de esos tres porcentajes que le dieron ahí y esa sería la nota total. Donde dice actividad práctica, solo lo sumamos los porcentajes que nos dio. Exacto, los porcentajes que le dieron. Donde dice actividad teórica, ponemos otra nota. Otra nota ahí, 10, 9, 8, 7, 0. Enterita. Y de ahí solo sacamos el promedio de esas dos y ya estuvo. Exacto, y ahí ya está. Ah, es que ahí me había confundido. Sí, pues. Así es. Por eso les dejaba ahí la guía para que ustedes vayan haciendo los cálculos, probando. Si les pega, es que les está bien, lo estamos haciendo de la manera correcta. Ah, bueno. Ah, pues a más tardar mañana. Ah, pues. Sí, está bien. Si más posible, más noche lo va a mandar. Sí, está bien, no hay problema. Ahí mañana lo podemos revisar. Comentarle, gracias. Y así, muy bien, como, permítame, vamos a ver cómo está por aquí. Yo compartí la tarea, la actividad, y les postearon, bueno, nos comunicaron ahí que no descuidemos la plataforma. Estas actividades que yo le voy dejando, es para que nosotros vayamos viendo así en realidad si estamos comprendiendo bien al 100% y si lo podemos aplicar. Que nos damos duro y nos cuesta, esa es la idea. Esa es la pauta de que estamos aprendiendo. Porque tenemos que hacerlo. Así es que esas actividades no tienen ponderación. Lo único que cuenta, se los explico para que no vayan a haber malos entendidos, lo único que cuenta son los laboratorios que ustedes van haciendo en la plataforma. Descargar los archivos PDF y todo eso, pero se dan cuenta que algunos archivos no coinciden con lo que tenemos en la clase,
Entonces, si a ustedes les parece bien, yo les estoy asignando tareas, actividades para que ustedes así practiquen. Y aquí en la clase podemos despejar todas las dudas, si algo ustedes sienten que les está, que les falta, que no comprenden muy bien y que quieran que lo repitamos, no hay problema, lo puedo explicar. La idea que les digo, la idea aquí principal es que nos llevemos algo y salgamos con un aprendizaje. No sé si les parece, aquí no tienen obligación de estármelo enviando, así ni nada, pero si usted me lo envía, nosotros lo revisamos, no hay ningún problema. Y si usted al momento de, así que le está costando, me puede escribir. Tal vez yo no le responda en el momento porque yo estoy trabajando y en algún momentito libre, en alguna, ahí, yo puedo revisarlo y se lo veo. Si no me queda tiempo, en la clase aquí lo podemos hacer. Así que solamente como aclaración, para que no vayan a estar ahí pensando que tal vez las actividades son notas. No son notas, solo son prácticas extra. Solo sería una imagen, ¿verdad? ¿O el documento cabal de Excel? No, yo les compartí una imagen. Y ustedes harían ahí el formato. No, pero por eso. O sea, cuando ya hagamos todo el cuadro, ¿solo le tomaría foto? No, usted me manda el archivo. Me manda el archivo. Ah, bueno. Sí. Ajá, el archivo es lo que me manda. Ahí ya he recibido algunos y otros me dicen que les ha costado, pero lo han hecho y me da gusto porque el objetivo es ese, que nosotros vayamos poniendo en práctica, lo vayamos realizando y que quebramos un poquito la cabeza para ver cómo lo resolvemos. Bueno, voy a iniciar aquí, permítanme, voy a compartir. Para mientras, ¿cómo van con la plataforma? Realizaron el test de ayer no había test, ¿verdad? Hoy es que tenemos el test. ¿Lo han podido realizar en el transcurso del día? Sí, yo ya terminé. Vaya, muy bien. La lección. Perfecto. Gracias, que eso es importante. En mi caso ya terminé todo. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Así usted ya solo se queda conectado a las tutorías y vamos realizando las prácticas de los ejercicios. Usted incluso creo que hasta ya pudo haberlos descargado y practicado y ya si ya lo hizo de esa forma, o si no, pues ahí tiene el tiempo para irlos descargando despacio, ir practicando y así, si a ustedes les parece que yo les siga compartiendo actividades para ir midiéndolo, perfecto. Yo con gusto les asigno actividades así prácticas para que ustedes verifiquen si se está comprendiendo lo que estamos haciendo. Y como les digo, no estamos obligados así a estármelas mandando. Pero si usted me la comparte, con gusto se la reviso. Vamos a verificar aquí, Jeremías la envió. Si puedes decírmelo, solo decírmelo, más o menos, para tener una idea. O porque está la de promedio. Hola, hola, disculpas. Tuve un cierre inesperado, no me percaté y se cerró esto. Bueno, les voy a compartir pantalla, ¿me escuchan? Sí. Ok, permítanme que... Voy a abrir otra vez la aplicación. Que se me apagó la máquina.
Permítame, permítame. Bueno, ¿pueden visualizarlo? Hola, buenas noches, ingeniero. No se escucha, se oye cortado también. Ay, ay, ay. Debe ser la señal. Bueno, entonces les voy a compartir esta pantalla ya de lo de la lección. Lo de la actividad, si gustan me lo pueden seguir enviando, mañana me lo pueden compartir y yo lo voy a ir revisando. He visto bastantes, bueno, las que me han enviado y felicitarles por el trabajo. No las he terminado de revisar todas, pero sí ya les pude dar ahí una ojeadita. Y en el transcurso del día de mañana les voy a estar respondiendo. Vaya. Vamos con el tema de este día por cuestiones de tiempo. El objetivo sería lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Formato condicional, ese es el tema de este día. Y el concepto que nos da dice que son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. Ahora bien, opciones para aplicar reglas. Tenemos resaltar celdas, valores superiores e inferiores, barras de datos, tenemos también escalas de colores y también podemos aplicar conjunto de iconos. Todo esto para llevarnos, como dice aquí el concepto, a tomar decisiones de forma rápida. Voy a darle clic en siguiente para compartir el video. Luego del video vamos a la práctica y vamos a hacer otro ejercicio en donde nosotros vayamos aplicando lo que son los formatos condicionales.
Les voy a compartir el video y les voy a compartir el audio. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar y si lo escuchan también. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante 3 meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 como sumatoria total de los 3 meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a 4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es 4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que 4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de 4,000. Subámosle entonces a la meta, pongámosle 4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso 4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo, ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja.
Por lo tanto, recomiendo que sea esta, borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y le voy a compartir el archivo de Excel. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Cuando nosotros queremos resaltar celdas, en este caso queremos ver qué vendedor fue el que tuvo la venta más alta y lo hacemos de forma manual, en este caso asumiendo que desconocemos el tema de aplicar este tipo de formato, lo que vamos a hacer, vamos a tener una tarea es de ir visualizándolo nosotros, celda por celda, y ver cuál sería a simple vista el valor más alto. Ahora ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál sería la venta más alta del mes 1 para todos los vendedores? ¿Qué vendedor vendió más? Para poder resaltarlo manualmente. Vendedor 8. El vendedor 8 sería este. Entonces, nosotros lo que haríamos manualmente es aplicarle un relleno verde para indicar que este fue el más alto. Si quiero saber qué vendedor fue el que vendió menos, ¿cuál sería? Vendedor 14. Vendedor 14. Visualizamos. Y a este le voy a colocar el color de relleno. Le voy a poner este tono de rojo. Bueno, este rojo, rojo puro. Y así lo iríamos haciendo de forma manual. Pero gracias a Dios tenemos estas funciones de formato condicionales con las cuales nosotros podemos resaltar las celdas que contienen determinados valores de forma más rápida. Ahora bien, ¿qué les parece si premiamos a los vendedores? Vamos a darle un premio a los vendedores que, en este caso, hayan vendido $5,000. Esa sería la meta. $5,000. Vamos a aplicar lo que es un formato condicional. Y lo vamos a hacer en este caso para práctica solo para el mes 1.
Entonces vamos a seleccionarlo. Y luego nos vamos a la parte, a la herramienta de formato condicional. Hacemos clic y se nos va a desplegar todas estas opciones. Vamos a hacer clic donde dice reglas para resaltar celdas. Y aquí nosotros tenemos, es mayor que, es menor que, tenemos también entre, es igual a, texto que contiene, a una fecha y valores duplicados. En este caso, ¿cuál fue el monto que dijimos? ¿A quiénes vamos a premiar? A los vendedores que han vendido $5,000. Entonces, ¿qué opción de estas podría utilizar? Puedo utilizar esta que dice es igual a, porque yo ya le estoy especificando que sea igual a 5,000. Entonces, voy a hacer clic sobre es igual a. Aquí lo tengo ya. Me abre esta ventanita. Aquí donde dice aplicar formato a celdas que son iguales que, le voy a borrar ese dato y le voy a decir que sea 5,000. Y le diré que lo rellene con texto verde. Pero en el primer mes no aparecen de $5,000. La máxima es de 2,000. Exacto. En este caso no nos va a estar aplicando a ningún valor el color de relleno. Ahora bien, establezcamos un rango. Establezcamos el rango de $2,000 a $2,999. Si vendían $5,000, en este caso, digamos que el premio iba a ser de $500 para ellos. Ese sería como un bono. Y simplemente los queremos seleccionar, marcar. Queremos saber quiénes son. Aquí no vamos a estar aplicando funciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora le vamos a dar $100. Pongámosle ese monto. A los vendedores que están en el rango de 2,000 a 2,999. Ya tengo mi rango seleccionado. Aquí para el mes 1, ahora me voy a dirigir a formato condicional y luego reglas para resaltar celdas y voy a seleccionar esta opción que dice entre, porque aquí yo le estoy dando el parámetro de inicio y el parámetro final. Entonces hago clic en entre y me permite ingresar dos valores. En este caso, ¿cuál sería el valor mínimo? $2,000. Y el valor más alto de mi rango, ¿cuál sería? 2,956. Ok. Bueno, habíamos dicho, no sé, quizás se me cortó algo, pero habíamos dicho que el rango era de 2,000 a 2,999. Ajá, así dijo también. Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a establecer ese y... ¿Con qué color? Como antes habíamos dicho que queríamos conocer los que habían vendido $5,000 para colocarlos en color verde, a estos les vamos a colocar el color amarillo, porque estos ya entrarían en otra categoría. Entonces, le digo que aquí me los marque con relleno de color amarillo.
y una vez lo tenemos, vamos a hacer clic en aceptar. No me hizo ningún cambio, pero aquí voy a volver a modificarlo. Me voy a administrar reglas. En este caso, voy a seleccionar la regla amarilla. Ven, aquí tenemos esta ventaja de que nos van apareciendo, nos tiene el historial de todo lo que vamos agregando. Ahora le vamos a decir editar regla. Voy a quitarle aquí el signo de dólar. Y hago clic en aceptar. Y ahora hacemos clic en aplicar. Y aceptar. Me lo sigue y sigue sin marcarlo. Vamos a verificarlo otra vez. Debe ser por los puntos, las comas. Formato condicional. Administrar reglas. Selecciono otra vez la amarilla y le digo editar. Una celda entre 2000. Y lo voy a digitar aquí, 2999. Aceptar. Aplicar. Ahora sí. Aceptar. ¿Ven? El problemita era con los... con la separación. Con motivo de trabajo. Ya tenemos nuestro rango. A estos vendedores, estos son los únicos que lograron vender, entrar a ese rango, y a ellos les vamos a dar el bono de $100. Seguimos aplicando para el otro mes. Vamos a ver si aquí hay alguien que tenga $5,000. Seleccionamos el rango, formato condicional, reglas para resaltar celdas, pero ahora vamos a utilizar otro. En este caso, vamos a decir que los vendedores que tengan $5,000 o más van a recibir ese bono. Entonces, aquí ya vamos a dejar de utilizar el formato condicional es igual a, porque queremos dejarlo abierto para otras personas que hayan vendido más. Porque si alguien vendió 5,100, no me lo va a marcar, no me lo van a marcar porque yo le estoy diciendo exactamente qué valor es el que quiero resaltar. El otro se pasa, entonces no me lo va a incorporar. Entonces, le voy a decir que es mayor que. ¿Cuál sería el rango aquí? ¿Cuál sería la cantidad? ¿Es mayor que? 5,000. Vale. ¿Qué es 5,000? Y le vamos a colocar aquí el relleno color verde. Y hacemos clic en aceptar. Según nuestro listado, nadie vendió eso, pero vamos a modificar aquí. Yo tal vez me equivoqué y este vendedor no vendió esa cantidad, sino que él vendió 5,700. ¿Vean? Me lo marcó automáticamente. Ya el formato condicional ya está aplicado y si yo modifico los valores, y si el valor que modifiqué pega a la condición que yo le establecí, él me la va a resaltar. Ahora bien, esta persona que está aquí, el vendedor 12, no vendió 505, sino que él vendió 5,000. Ahí también me equivoqué en digitarle 5,000. Ahora bien, ¿por qué no me lo está resaltando? Si yo le dije que fuera mayor que 5,000. ¿En qué estará el error?
Será porque sería a partir de 5001. Exacto. Ahí el signo mayor, el mayor que, no toma en cuenta el valor base que le estoy asignando, sino que él sería 5001. Entonces, ¿cómo debo aplicar la regla para que me tome en cuenta de 5000 en adelante? Tendría que ser mayor e igual que 5000. Mayor o igual que 5000. Vaya, entonces vamos a seleccionar el rango y vamos a modificar la regla. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a formato condicional y ahora, ¿dónde haré clic? Para modificar la regla, para ajustarla a lo que me dicen. O la borramos. Bueno, en este caso hagámoslo así. Borrémosla. Vamos a hacer clic donde dice borrar reglas y ahora me aparecen dos opciones. Borrar reglas de toda la hoja y borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Cuál me conviene en este momento? Las celdas seleccionadas. Muy bien, borrar las celdas seleccionadas. Y hacemos clic en él. Y se nos quitó ya el formato condicional que tenía ese rango. Ahora aplicamos otra vez el formato. Resaltar reglas de celda. Ahora, ¿qué opción puedo utilizar en este caso? ¿Cuál de estas? Más reglas. Más reglas. Miren, aquí está. Mayor que, entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Estas son las opciones que tengo disponibles. ¿Cómo le indico a Excel que yo quiero que me resalte las celdas mayores o iguales que 5000 teniendo en cuenta utilizando una de estas? ¿Será que podemos utilizar la misma? Es mayor que, pero ahora en el valor, ¿cuál le tengo que poner? ¿Qué valor le voy a colocar aquí? Mayor que 4999. Ok, 4999. Ahora quiero que me la resalte con el color verde, con texto verde oscuro. La selecciono y ahora aceptar. De esa manera estaríamos aplicando el mayor o igual que, haciendo uso de la función mayor que. Si queremos que lo incluya, si queremos que incluya a la cantidad que estamos ingresando, debemos de bajar un numerito menos, una cantidad menos, para que así la pueda tomar. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de ese, tal vez yo hubiese escogido también el entre, pero ahí nada más que hubiese tenido que poner otra cantidad mucho más alta? Y saber cuál es el máximo de ventas de mis vendedores o más o menos hacer un estimado. Tal vez pudimos haber colocado entre 5000 y 8000 para que así me marque todo ese rango. Si yo sé más o menos cuánto es lo máximo o cuál ha sido la venta más alta de los vendedores desde que yo estoy ahí en la tienda o según la historia, cuánto es lo que alguien puede llegar a vender en un mes, lo pongo ahí. Como un valor hipotético, en dado caso llegar a pasar, entonces puedo poner un entre 5000 y 8000 dólares, en fin. Ahora vamos a hacer aquí
En el mes 3 queremos resaltar las ventas menores de $2,000 para el mes 3. ¿Cómo vamos a hacer? Formato condicional, resaltar reglas. ¿Y ahora qué función puedo utilizar? Menor que. Menor que. ¿Cuál sería el valor que vamos a digitar? $1,999. Vaya, ahí lo que vamos a hacer es que si hay algún vendedor que tiene esa cantidad, no la va a tomar. ¿Cómo lo vamos a poner en este caso? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo vamos a colocar? ¿Qué cantidad colocaríamos para que me tome en cuenta a este valor en un dado caso tengo un vendedor con este monto? En 2,000. Ok. En 2,000. Ahora sí. Porque aquí de esta manera, esta función menor que no me va a tomar el valor que yo le estoy asignando de 2,000, sino que va a ser uno menos. Y que aplique el color relleno rojo claro con texto rojo oscuro. A aceptar. Así quedaría. Vamos a borrar estas reglas. Formato condicional. Borrar reglas. Y en este caso las voy a borrar todas. Y le diré, bueno, lo puedo hacer aquí también, reglas de la celda seleccionada, o aquí, borrar reglas de toda la hoja. Y ya se fueron. Ahora voy a seleccionar todo mi rango donde tengo las ventas. Me voy a formato condicional y en este caso puedo asignar una escala de colores. Aquí tengo esta opción. La primera dice escala de colores verde, amarillo, rojo. La siguiente me dice rojo, amarillo, verde. La otra, verde, blanco, rojo. Y tenemos esta otra que es rojo, blanco, verde. Azul, blanco, rojo. Rojo, blanco, azul. Con la que nosotros tal vez nos puede ser, la que a nosotros tal vez nos puede servir en este caso, puede ser esta, verde, amarillo y rojo, porque el verde para mí, en este caso, me va a sombrear todas aquellas ventas que son altas. Y así le va a ir subiendo la tonalidad. Las que me va a dejar en rojito son las que están bajas, son las, aquí las estamos catalogando como de las ventas más altas, perdón, más bajas, y así sucesivamente, según vaya subiendo. Aquí tenemos 511, vamos a ver un 800, aquí tenemos este 800 y él, según el color que tiene, ya está dejando la zona roja, me está indicando que esta es una cantidad superior. Y así va subiendo de colores las tonalidades según vayan alcanzando la venta más alta. En este caso, aquí ya tenemos estos tonos de verde para 5,000 y tenemos este otro que es como más verdecito
para 5.700. Vamos a cambiar este rojo, el del vendedor 3 para el mes 3. Le vamos a decir que él venda, que él ha vendido 8.000. Vean cómo cambia los tonos de los colores. Ahora este 5.000 ya no está tanto como, es bueno, pero ya no está tan verdecito como los anteriores, porque ahora él ya tiene un nuevo máximo. A este vendedor 8 del mes 1 le borro la cantidad porque él no vendió nada. Y este sí pasa a ser el tono más bajo. Y así toda la tonalidad de las demás celdas ha cambiado. Vamos a crear una hoja. Aquí vamos a suponer que tenemos estudiantes. Nombre. Y aquí vamos a ponerle unidad 1. Unidad 2. Unidad 3. Y la unidad 4. Podemos hacer el registro para este rango de celditas. Les voy a aplicar aquí los bordes. Borde, todos los bordes. Todos los bordes, ya lo encontré. Carlos, Juan, Iris, María, Pedro, Antonio, Lucas. Ahora bien, vamos a dejarlo hasta ahí. En la unidad 1, aquí vamos a marcar como que el progreso de los estudiantes. Vamos a ingresar cantidades aleatorias. Pero antes que nada, vamos a indicarle que esto se va a ir midiendo en porcentaje. Ya le apliqué el signo porcentual, el estilo. Este lleva 4, este lleva 6, este lleva 80, 89, tiene 80, tiene 100. Él tiene 90%, 60, 50, este no tiene nada. Ahora aquí Alex en esta unidad no ha trabajado, él lleva también el 7, aquí lleva el 7, en esta lleva el 7%, esta lleva el 90, 56, 76. Él ya la completó, a él le falta una miseria, él tampoco ingresó aquí. 60. Tenemos la unidad 4. Y aquí él ya está trabajando en las últimas dos unidades. Vaya. Quiero saber qué estudiantes ya están en zona segura. En zona segura van a ser aquellos estudiantes que ya tengan el 80% completado en las respectivas unidades. En la unidad 1, 2, 3 y 4. De 80% en adelante. Es decir, de 80 a 100, ellos ya están en zona segura, entonces a ellos les puedo colocar un color de relleno verde. ¿Cómo puedo hacer para aplicar eso? En formato condicional.
Muy bien. Mayor que. Mayor que. El 79%. Ok, ¿y qué vamos a hacer antes de eso? Seleccionar la columna. Ok, vamos a seleccionar las columnas donde nosotros queremos aplicar eso. En este caso, vamos a seleccionar ya todo el rango. Ahora sí, formato condicional, resaltar reglas de celdas. Y vamos a, ¿cuál me dijo? Es mayor que, ¿verdad? Mayor que. Vaya, mayor que. ¿Cuál sería el criterio? 79%. 79. Le agregue el porcentaje. ¿Qué color? Verde. Relleno verde con texto verde oscuro. Muy bien. Y ahora hacemos clic en aceptar. Ahora, quiero saber quiénes van en término medio. Término medio sería aquellas personas que están entre el 50% de avance y el 80%. A esas les vamos a colocar un tono de amarillito. ¿Cómo podría aplicar eso? No, con el amarillo no me acuerdo. Alejandra, ¿nos puede ayudar? Oh, a ver, permítame, creo que me equivoqué. Gladys. La vamos a pasar lista. ¿Alguien que me ayude? ¿Otro voluntario? ¿Yulisa? Hola, hola, ¿me escuchan? Se nos olvidó, ingeniero. Mande, mande. Se nos olvidó, ingeniero. Se les olvidó. Ay, ya. Vamos a repetirlo, lo vamos a hacer. Seleccionamos el rango. Seleccionamos el rango donde queremos aplicar el formato. Y ahora nos dirigimos a formato condicional. En formato, vamos a seleccionar reglas para resaltar celdas. Y aquí ya tenemos las reglitas. ¿Cuál podemos utilizar de estas? Si quiero que me marque, las quiero marcar en color amarillo las personas que tengan un progreso del 50% al 80%. Entre. Entre. Muy bien. Seleccionamos entre. ¿Cuál sería el criterio mínimo? 50%. 50%. Y el criterio máximo, ¿cuál sería? Si escuché bien, sería 80%. Ajá, exacto. Pero ya se ha marcado el 80, ¿verdad? Ajá, sería 79%. Muy bien, sería 79%. No pueden existir dos, no podemos aplicar dos reglas a una cantidad porque Excel no va a saber qué hacer. Excel le va a aplicar la primera regla que le encuentre. Entonces, en este caso sería del 50% al 79%, porque el 80 nosotros ya lo tenemos abarcado. Si estuviese libre, entonces sí, lo podemos hacer así. Entonces quedaría aquí del 50 al 79% con relleno. ¿Qué relleno dijimos? Amarillo.
amarillo. Amarillo, aquí está. Aceptar. Ahora quiero conocer todos los que tengan un progreso abajo de 50% y marcarlos en color rojo. ¿Cómo puedo hacer? Formato condicional menor que. Muy bien. Reglas para resaltar celdas y seleccionamos es menor que. Es menor, ¿qué cantidad vamos a poner? 49%. 49%. Gracias. Y aquí lo vamos a dejar así porque ya por defecto está relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Quedaría de esta forma. Ahora bien, ¿qué tal si por error yo aquí digité de más al estar viendo el progreso de los estudiantes? A ver. Y yo sé que mi progreso a lo máximo que puede llegar es a 100, 101, ya me daría un error. Error porque al momento de sacar los reportes yo me voy a dejar ir por el color, pero ya al revisar el valor es 101. Y eso ya me estaría generando un error cuando otra persona esté revisando el informe. ¿Cómo podría hacer para evitarme este error y que esta celda de 101 no se me ponga, no tenga un color, que quede en blanco? ¿Cómo lo corregirían ustedes? Que solo me ponga en verde los que están entre 80 y 100 y que me deje fuera del 101 en adelante, que no tenga ningún color de relleno. Eso nos puede dar una pauta de que hay algo malo. Si vemos una celda en blanco, esa celdita en blanco, al no tener color, nos va a llamar la atención y podemos detectar el error a tiempo. ¿Cómo lo delimitamos? Puede ser con formato condicional y menor que. Y le ponemos 100. No, porque entonces esa regla me pondría en verde todo lo menor que 100, que 101. Y automáticamente me puede poner todo en rojo. O todo en verde, si yo le voy haciendo el color verde. Podría ingresar al formato condicional y que veamos las opciones que hay. Okay. Sería personalizado. Formato condicional personalizado. ¿Podría ser en alguna nueva regla? No, lo que podríamos hacer es modificar la regla y cambiarla. O podemos borrarla y reasignarla, modificarla o borrarla. Si gustan, la borramos. Pero a ver, nos vamos a dirigir a administrar reglas. Y en este caso, ¿cuál vamos a eliminar? Esta que está aquí en verde. La voy a seleccionar aquí donde, aquí está el chequecito. Y ahora le voy a decir eliminar regla. Y ya la eliminé, porque si no tendría que borrar las reglas, marcar reglas seleccionadas, pero al hacerlo me borraría las otras celdas que yo ya tengo, a las cuales yo ya apliqué una selección y esas están bien. La única que yo quería modificar o reestructurar era la de 80 a 100. ¿Cuál utilizarían de las reglas que ya hemos utilizado?
sería entre. Entre. ¿Qué valor sería el mínimo? 80 y 100. 80% y el 100%, y esta sería con el verde, con texto verde oscuro. Y de esa manera, si yo he ingresado un valor arriba por error del que tengo que estar, esa regla no se va a poner en verde, y por lo tanto yo voy a poder detectarlo a tiempo. Esa celda me va a llamar la atención y yo la voy a revisar. Ah, entonces al verla veo que él tiene 101, o me equivoqué, que o es 100, o tal vez el progreso de ese estudiante es 1%, y eso ya me indica que yo debo ir a ver la plataforma donde está trabajando dicho estudiante y verificarla, poner ya el dato real. Puede ser, incluso puede ser hasta cero, que el alumno no haya tocado plataforma y que esa unidad esté incompleta. Entonces, de esta forma también nosotros nos aseguramos y delimitamos bien los valores. No confiarnos que por el hecho de que va a ser mayor o igual que tanto, va a estar bueno y va a estar en verde. En este caso, yo ya tengo una limitante, y es que los alumnos deben de llegar al máximo. El máximo aquí es 100%. No hay más, no hay otro número más alto. Incluso puede ser con los números negativos. Tal vez por error yo le puse un menos 100. Y él me lo pone en rojo. ¿Por qué? Porque le está entrando en el rango de los de 50 para abajo. Entonces, si yo aquí lo quiero delimitar, entonces también puedo aplicar otro formato condicional y lo puedo reducir a que sea entre 0 y 50%. Se los menciono por los diferentes datos, la diferente información que nosotros podemos manejar, y así no dejar cabos sueltos. Y siempre realicen pruebas. Ah, ¿qué pasa si se me pasó tal numerito? En dado caso, ya para las ventas, ahí considero que trabajar con ventas, ahí sí sería dejarlo libre para que sea mayor que, porque un vendedor puede superar los límites de venta. Llegó un cliente potencial o algo y quería, entonces ahí no podemos limitar el área de las ventas, no las podemos limitar, pero en esta parte sí podemos crear limitantes, porque yo ya tengo establecido que un alumno va a estar entre 0 y 100%. ¿Alguna duda? Esto lo pueden aplicar ustedes a la tarea que ya tienen, a la que hemos asignado. A algunos, bueno, ustedes pueden ahí establecer si de 8 a 10 me lo ponen en verde. Bueno, así sería, porque si por error el docente, uno como docente, le pone un 11 y mando a imprimir los cuadros de nota, ya, o sea, eso es erróneo, no vamos a tener una nota arriba de 11 según nuestro registro, ¿verdad? En nuestro registro nosotros calificamos entre 0 y 10, ya si es otro tipo de calificación y de medir al estudiante, claro que los puntajes van a variar, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahora como tarea les va a quedar que las notas que estén entre 8 y 10 estén en color verde, y las menores de 8 que sean color rojo. Y de esa manera vamos a tener los aprobados y los reprobados. Eso les quedaría como tarea. A la actividad que ya me mandaron, le pueden agregar eso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, entendido. Ok, muy bien, muchas gracias. Si no hay alguna preguntita, nos quedamos hasta aquí. Ok, buenas noches. Bueno, feliz noche a buenas todos, noches. Que descansen. Y sigan avanzando en la plataforma, por favor. Feliz noche.
Cuando llegamos,